y esto llega un momento en que explota, porque finalmente esta cultura es una falsificación. De hacerlo, pues es precisamente la guerra total y el frente, precisamente a la guerra, al totalitarismo y al nazifascismo. Es una respuesta a eso. Y por eso su visión es las que concentran el odio del europeo, sobre todo el inmigrante. Zambrano, lo cual no significa que se haya incorporado... Hay aires de familia, desde luego, no es lo mismo. Sería manipulador quizá establecer una identificación o una analogía fuerte, pero por supuesto que hay aires de familia y ahí hay una cierta complicidad, desde luego, aunque hayan pasado varias décadas, incluso muchas décadas entre un momento y otro, desde luego que esto sigue siendo Europa, sigue siendo la misma historia. Y tiene que ver, desde luego, con la vuelta de los nacionalismos, con la descomposición del proyecto europeo. La Unión Europea nació como una respuesta precisamente al nazifascismo y al totalitarismo. Eso lo recordaba siempre muy bien Jorge Semprún, cuando decía que Europa había nacido en los campos. Y causalmente, más que casualmente, ha coincidido que toda una generación de políticos europeos muy relevantes, de gran calado, se han retirado de la escena por razones biológicas, porque han dejado la política o se han ido muriendo, y con ello se ha ido olvidando estos motivos, estas razones de Europa como respuesta al fascismo. Y al mismo tiempo, pues estamos volviendo a los nacionalismos excluyentes, a la xenofobia, al odio al inmigrante, a la estigmatización del inmigrante, del magrebí, del subsahariano. En los años 30 era el odio al judío, hoy es el odio al subsahariano, al inmigrante, aunque el antisemitismo siga existiendo, desde luego. Entonces, desde luego que hay aires de familia inquietantes. Sí, yo creo que en cierto sentido hemos retrocedido y no hemos terminado de superar, digamos, ese desenlace catastrófico que fue el periodo de entreguerras, ese siglo XX tan violento. Esa destrucción de Europa, bueno, obviamente han pasado 80 años, se han hecho muchas conquistas, entre tanto se ha desarrollado el estado del bienestar, el llamado estado del bienestar. El problema es que llegó un momento en que empezó a decaer y hoy día pues se lo han cargado, hablando claro, y creo que forma parte de lo mismo, ¿no?, de este problema, pero yo creo que hemos retrocedido. Y no hemos terminado de salir, ¿no?, de esta gran pesadilla. Y las historias se repiten, los actores cambian, los escenarios son diferentes, pero parece que hay un guión que, aunque sea bajo nuevas versiones, parece que vuelve, ¿no? Y yo veo una analogía, unas analogías muy inquietante, sobre todo esta cuestión de la xenofobia, del odio al extranjero, el odio al inmigrante, el retorno a los nacionalismos, incluso excluyentes, casi étnicos, y la descomposición de Europa como proyecto. Eso tiene una reminiscencia, yo creo que bastante clara. Entonces, yo creo que no hemos salido del pantano. La Europa de María Zambrano es una Europa que finalmente pues ha sido víctima de sí misma, de su cultura racionalista, instrumental, que es una cultura que excluye y reprime ámbitos del ser humano básicos para vivir, para respirar, para convivir, todo el mundo de las pasiones, de los anhelos, de las esperanzas, del sentimiento, pero en un sentido unamuniano, el sentimiento como una manera de conectar con la realidad, no como un sentimiento blando contemplando el atardecer, ¿no?, en un paisaje
bonito. Y claro, la gran cultura europea, todos estos ámbitos del hombre, de la hombría, decía Zambrano, pues han sido largamente reprimidos, y el resultado pues fue el que fue. Digamos que la gran válvula de escape fue precisamente la guerra, el fascismo, la violencia por sí misma. Y en este sentido, Zambrano siempre apuntó, sobre todo en sus etapas más maduras, hacia Oriente, de una manera difusa. Pero es cierto que hay un intento de entender, de conectar con ciertas místicas orientales, relacionadas con el sufismo, por ejemplo, con el Islam, no tanto con el Extremo Oriente, sino con el Islam y con la memoria hispánica también de las tres culturas, ¿no? Sí, la cuestiona, claro, el discurso europeo canónico dominante, que es el del racionalismo, instituyó una separación muy tajante, en el fondo ingenua, y catastrófica, entre civilización y barbarie, condenando a la barbarie todo lo que no fuera racionalidad en un sentido lógico. Y Zambrano cuestiona totalmente esa distinción y casi la quiere invertir. Y en la línea del pensamiento crítico europeo, de precursores de la teoría crítica como Walter Benjamin, también lo que plantea es que donde hay cultura hay barbarie. No podemos separar ambas cosas. Si contemplamos una catedral, hay que tener en cuenta también la mano de obra esclava con la que esa catedral se construyó, por poner un ejemplo básico. Bueno, es una heterodoxa, pues es una pensadora que cuestiona de raíz nada más y nada menos que el humanismo occidental, no ya la racionalidad moderna, la razón instrumental. Ella se remonta a los orígenes del logos, del humanismo occidental, recordando una de las muchas metáforas que ella expresa, y esta es muy elocuente y muy bonita también. Ella quiere desandar el itinerario del prisionero de la caverna de Platón, que se escapa de ese mundo de sombras para llegar a la luz, de manera que el sol es la gran metáfora de la ciencia, de la verdad, del conocimiento. Y Zambrano lo que dice es que hay que hacer el camino opuesto, hay que volver a ese fondo de la caverna en donde el hombre occidental olvidó muchas cosas, allí se dejó muchas cosas, olvidó el trato con lo que no es racional, con el otro, con el diferente, con el mundo de las pasiones, con el sentir, insisto, no un sentimiento blando, banal, sino con una manera de posicionarse ante el mundo, un sentir, ¿no?, como verbo. Entonces hay que volver al fondo de la caverna. Eso es muy retador porque eso lo pone todo patas arriba, eso lo cuestiona todo, hasta puede parecer ingenuo. Pero claro, después de una obra de leer una obra, si se lee pues una obra tan larga, tan fecunda, tan densa, pues eso ya no es una ingenuidad, es un planteamiento crítico, es una enmienda a la totalidad que hay que tomarse en serio, pero que, claro, da pereza hacerlo porque obliga a revisarlo todo. Sí, sin duda hay muchísima orfandad intelectual, desde luego, por supuesto. La industria cultural, yo creo que se ha devorado ese trabajo intelectual de reflexión crítica, pausado, sereno. Eso hoy día no existe porque no vende, porque hoy día lo que vende son los eslóganes, que es otro rasgo inquietante, ¿no?, que nos remite un poco a ese mundo lejano, pero al mismo tiempo cercano en alguna manera, del fascismo, en donde lo que triunfaban eran los eslóganes, las retóricas totalmente vacías, grandilocuentes, huecas. Y hoy en día, eso está muy presente, ¿no?, y además respaldado por la industria cultural, por la tecnología, por la cibernética. Entonces, desde luego, yo creo que eso es un problema muy serio, la gran orfandad intelectual que tenemos.
y la falta de serenidad para pensar, ¿no? Y leer. Y bueno, se me viene ahora a la mente una imagen del Roto, que es un gran pensador en imágenes, y me acuerdo una de sus viñetas que decían: antes no nos dejaban decir lo que pensábamos, hoy no nos dejan pensar lo que decimos, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso.